Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas otro domingo más al canal. Ya se acabó febrero y yo también he acabado un montón de productos que he estado utilizando últimamente, así que en este vídeo os voy a contar qué tal me han ido, si me han gustado y si volveré a comprarlos o no. Y empiezo con esta crema solar de la marca Benn con factor de protección 50. Yo suelo usar protección para el sol tanto en invierno como en verano. Puede parecer un poquito exagerado, pero a mí me lo recomendó el dermatólogo para evitar la aparición de manchas y el envejecimiento prematuro de la piel. Y bueno, no sé, como no me cuesta nada ponérmela, pues me la he hecho y ya está. Es verdad que siempre estoy blanca, más blanca de lo normal, pero nada que no se arregle con un poquito de polvo de sol y listo. Esta crema me parece perfecta porque tiene una textura líquida, no es nada densa, como suele pasar con cremas de muy alta protección, y no da granitos. A mí la verdad es que desde que la uso no me sale ninguno. Cuesta unos 15 euros más o menos, no sé si os parece cara o barata, a mí no me parece un mal precio para una crema de calidad. Y la verdad es que dura muchísimo, cunde un montón, así que la volveré a comprar sí o sí. Os hablaba de los polvos de sol para subir un poquito el tono y estos de Mercadona me parecen perfectos, no son nada exagerados, bueno, tienen dos tonos, uno más clarito y otro oscuro. Yo suelo usar el claro porque queda muchísimo más natural y me gustan un montón, además son bastante económicos, unos 5 euros, trae muchísimo, cunde un montón, así que los voy a comprar sí o sí, de hecho ya me los he vuelto a comprar. Este mes se me ha acabado este bote de champú de Herbal Essence, es para pelo graso, se llama Frescor Purificante y es un champú que me gusta pero a la vez no. A ver, os cuento. Cuando ya tengo el pelo seco pues se me ve súper brillante, suave, no sé, muy sueltecito, que me gusta un montón el resultado, pero a la mañana siguiente el pelo está sucio, se ve con grasa, entonces realmente bueno, no cumple su función, que era la de eliminar la grasa y que se viera el pelo limpio. Así que no lo voy a volver a comprar porque aunque tiene cosas buenas, la función principal no la cumple. Seguro que muchas de vosotras ya conocéis la tienda Equivalenza, que es una tienda de perfumes donde se pueden encontrar réplicas de los perfumes más conocidos, los más famosos. A mí hace tiempo me regalaron un perfume de aquí, era lo que sería Insolence de Guerlain, y la verdad es que me gustó un montón porque olía igual, yo no notaba diferencia, y además con un poquito que te pusieras te duraba el día entero. Así que me apetecía comprar una colonia un poco más fresquita, y fui aquí a Equivalenza y me decidí por la Light Blue de Dolce & Gabbana y me gustó, me la llevé porque olía exactamente igual. Pero ¿qué pasó? Pues bueno, me llevé este tarrito, se me ha gastado en nada porque tenía que echarme tal cantidad para que oliera un poquito que bueno, pues yo creo que en 3 semanas o así me lo he gastado. Este es el de 50 mililitros, el más pequeñito. Pero nada, es que es eso, es ponértelo y en media hora no hueles absolutamente nada. Así que desde luego este no lo voy a volver a comprar. Ya os digo que tengo el otro, el de Guerlain, que me va estupendo, pero en concreto este no os lo recomiendo nada. Otro producto que se me ha acabado este mes es esta hidratante corporal de Nivea, que es reafirmante y por eso mismo la compré. Me la pongo siempre después de la ducha, por la noche, y la verdad es que me ha gustado bastante porque se nota la piel más tersa, ¿no? Por ejemplo, en las piernas pues se ve la piel más lisa, no sé, más bonita en general. ¿Una pega? Pues sí, la tiene. Y es que no sé si hidrata del todo bien. Por ejemplo, pues eso, si te la pones por la noche, por la mañana pues te rascas así un poquito y la piel se pone blanquita, como cuando está un poco deshidratada. Así que bueno, la parte de reafirmar bien, pero la de hidratar no tanto. Así que creo que por ahora no voy a volver a comprarla. Y sigo ahora con esta pasta de dientes de Sensodyne. La verdad es que yo siempre he comprado pues, cualquier pasta, la que pillara, la más barata normalmente. Y últimamente tengo un poquito de sensibilidad en los dientes, así que el dentista me recomendó esta, que es la Repair & Protect. Seguro que la conocéis porque la anuncian un montón. Yo pensaba que estas cosas pues quedaba igual que fuera una más barata que una más cara, pero lo cierto es que desde que la uso estoy bastante mejor, no tengo tanta sensibilidad, así que os la recomiendo. Sí que es un poquito cara si estáis acostumbradas como yo a comprar pastas de menos de 1 euro, pues bueno, este es el botecito que he comprado porque ya se me han gastado los pequeñitos que me dio el dentista y cuesta 3,80, que a mí personalmente ya os digo que me parece cara, pero
que creo que merece la pena porque al final, pues si te alivia el problema que tenías, perfecto. De esta máscara de pestañas ya os había hablado en otros vídeos, pero ahora que la he terminado, pues os puedo contar más cosas. Es la Super Curler de Rimmel y la verdad es que me ha gustado un montón porque alarga muchísimo las pestañas, pero no deja nada nada de pegotes, queda súper natural y eso es algo que yo valoro mucho, ¿no?, cuando compro este tipo de productos. Además, otra cosa que tiene buena es que es súper súper económica, yo la he visto en la mayoría de perfumerías por menos de 6 euros, así que la volveré a comprar sí o sí. Llevo 2 años usando el colorete de la edición especial que saca siempre Kiko en verano. Es una edición pues, de varios productos de maquillaje con colores típicos de esta fecha. Suelen sacarlo más o menos pues, así en marzo, abril y la verdad es que tienen colores súper bonitos. Siempre viene así más o menos, cambian un poquito el packaging, pero prácticamente es igual, con un espejito y aquí el colorete que trae bastante cantidad. Y no recuerdo el precio ahora, creo que son unos 13 euros más o menos, pero me dura 1 año, así que creo que bueno, que sale bien. ¿Una pega? Pues sí, la tiene, y es que no dura todo lo que me gustaría puesto, o sea, sí en el bote, pero puesto no. Si quieres que te dure de la mañana a la noche, casi seguro que a mitad de día te vas a tener que retocar, cosa que no me pasa con otros coloretes, como por ejemplo el de Rimmel, que llegó por la noche y sigo teniéndolo prácticamente igual. Así que bueno, a pesar de esa pega, yo creo que lo volveré a comprar porque quedan muy muy bonitos puestos. Esta es la crema que os enseñaba en el vídeo de mi rutina facial diaria. Es la Nivea Cuidado de Día Matificante. Llevo usándola muchísimo tiempo, años, así que evidentemente mi valoración es positiva hacia este producto. La uso por la mañana y por la noche a veces también, la verdad es que no me la pongo siempre, pero el caso es que desde que la uso no me salen granitos, tengo la piel muy bien, sin grasa, así que solo puedo decir cosas buenas de esta crema. Además es bastante económica, unos 8 o 9 euros según el sitio y me gusta mucho. Sí que, como siempre os digo, que lo he dicho ya mil veces, pero me gusta ir probando cosas nuevas y la verdad es que no estoy ahí mirando para ver si encuentro otra hidratante, no porque esta me vaya mal, que me va súper bien, pero pues no sé, siempre pienso, a lo mejor hay otra que me va aún mejor, pero como os he dicho, esta la recomiendo mucho mucho. Y os hablo ahora de otra hidratante facial, pero de alta gama, la Ibuki de Shiseido. Esta crema no la compré yo, la compró mi hermana porque le apetecía probar esta marca, le habían hablado muy bien de ella. Y bueno, la utilizó durante varios días, pero el resultado pues tampoco le pareció espectacular, de hecho le deshidrataba un poco la piel y siguió utilizando su crema normal. Me la dio a mí para ver qué tal me iba. Y bueno, estaba prácticamente entera, ya la he gastado. ¿Y qué puedo decir? Pues que me gusta, por ejemplo, la textura, es súper fluidita, se absorbe muy muy bien, huele genial y no sé, en general no es una crema que esté mal, no puedo decir nada malo de ella, pero tampoco creo que sea mejor que la Nivea, por ejemplo, de la que os he hablado antes, pero evidentemente, claro, la otra es muchísimo, muchísimo más barata. La verdad es que no recuerdo cuánto cuesta esta crema, pero cuesta mucho, es muy cara. Y la Nivea unos 8 o 9 euros, así que realmente no creo que merezca la pena gastar tanto dinero en este producto. Antes de terminar os quería contar que estoy utilizando el Somatoline Reductor Intensivo 7 Noches, que la mayoría de vosotras ya lo conoceréis porque es súper famoso. Y bueno, yo había leído muchísimos comentarios negativos, pero la mayoría positivos, sobre esta crema y quería ver qué tal me iba a mí. Así que nada, pues me decidí a comprarlo, llevo 9 días utilizándolo, sí, 9, 10. Y bueno, el primer día me medí para ver qué tal. Ellos te dicen que en 7 noches ya se empiezan a notar los resultados. Yo puedo decir que en 7 días no he notado absolutamente nada. Me mide lo mismo la pierna, la cadera, o sea, todo. Pero bueno, la voy a seguir utilizando porque 7 días me parece bastante poco. Pero me gustaría que me contarais en los comentarios si vosotros la habéis probado, qué tal os ha ido, si merece la pena lo que cuesta porque no es una crema barata. Así que porfa, dejadme aquí qué tal os ha ido el Somatoline. Pues nada chicas, estos son todos los productos que he estado utilizando últimamente y como siempre, algunos me han gustado más y otros menos. Pero a mí personalmente este tipo de vídeos me resulta muy útil porque me ayudan a decidirme sobre si quiero comprar un producto o no. Así que espero que a vosotros también os resulte súper, súper útil. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Un besote!